Árboles talados a lo largo y ancho de Cali se están convirtiendo en la imagen que frecuentemente encuentran los caleños en la ciudad. Al transitar por sus calles se ve el panorama desolador de una capital que pierde cada día la vegetación que por años ha contribuido a refrescar las tardes caleñas. Lo lamentable de todo es que las autoridades, en vez de detener la destrucción, contribuyen a ella. María Claudia Cárdenas vive en la ciudad desde hace 35 años y sostiene que la Cali de hoy es mucho más calurosa que antes. Y esto se debe a que los árboles están desapareciendo. Entre más días el calentamiento global es la capa de ozono ya está dañando todo, ya no hay árboles. Por hacer edificios, construcciones, han tumbado todo lo que son zonas verdes. Carlos Arturo Ruiz es taxista. Según él, los caleños no deben esperar mucho de las promesas de las autoridades de reemplazar los árboles talados, ya que como otras tantas, estas también se quedarán en el tintero. No, eso es como cuando han prometido arreglando la malla vial y hasta ahora no han tapado ningún hueco, esa es la misma cosa. O sea, prometen pero nunca cumplen. Wilson Cortés manifestó que hasta las aves han ido perdiendo sus hogares, todo por el afán de los gobernantes de construir sin pensar en el cuidado de la naturaleza. Mira el hábitat de los animales que uno no ni siente la presencia de ellos, las aves, ya pues que se van a ver, hermano, no tienen dónde habitar. La ciudadanía le pide al DACMA y la CBC que utilicen los millonarios presupuestos que manejan en la conservación de los árboles de la ciudad, ya que sin ellos, Cali se convertirá en una triste selva de cemento.